Les dona qui, Helena? Pues Juan de Dios Orozco, que sempre ens parla de protocol. Aquest cop parlarem del protocol a les llars, a les cases. Anem en directe fins a Madrid. Muy buenos días, Juan de Dios. Buenos días, Juan de Dios. Buenos días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha ido el verano, Juan de Dios? Pues bien, afortunadamente bien, con unos poquitos de kilos de más. Pero descansado, bueno, descansado, sí. ¿No? Sí, sí, hemos descansado, pero también hemos estado trabajando, afortunadamente. Bueno, que no falte, que no falte, que no falte. Gracias. Bueno, gracias. Nos vamos a ir al mundo de los eventos privados, que hay de varios tipos, hay informales o formales o muy formales, pero vamos a centrarnos un poco en los caseros. Nos invitan a un evento. Ahora Sergio me estaba recriminando que no le he invitado nunca a una a mi casa. Hombre, y digo, bueno, es que tú no hace falta invitación, pero es verdad, ¿tengo que hacer la invitación? No es necesario. No. Un evento que se celebra entre amigos no es necesario hacer una invitación formal, aunque cada vez más se cuidan más estos pequeños detalles de hacer una invitación bonita, agradable, con un texto, una fotografía o alguna representación iconográfica que venga a traer a la atención qué es lo que estamos celebrando. Sí, bueno, se pueden hacer de muchas y muy diferentes formas, pero no, la forma de invitar a nuestros amigos a nuestra casa es: te llamo por teléfono, te pongo un WhatsApp, ¿verdad?, que es lo más inmediato y lo que se suele hacer con amigos. Te pregunto si puedes ir y quizá tú no, todavía a lo mejor no tengas la suficiente información como para darte una respuesta clara de sí o no, ¿no? ¿Tú eres, pero en perdona, cualquier caso se puede contestar de cualquier manera. Sí, perdona. ¿Tú eres partidario de esos grupos de chat para una fiesta o un evento? Ya, es que esa es la respuesta. De verdad, yo tengo varios grupos de chat. Y no sabes cómo salir, ¿verdad? Y después profesionales. A mí me agota muchísimo el chat, sobre todo si son para cosas que no tienen importancia y trascendencia. Invitar a una casa es simplemente: te invito, vamos a pasar un rato agradable, ¿vendrás o no vendrás? Punto. Creo que tiene que ser mucho más fácil. Déjate de rollos y de tonterías. No me envíes memes ni me envíes tonterías. Claro que sí. No. Una vez recibimos esa invitación, ¿qué tiempo tenemos con qué antelación tenemos que confirmar que vamos o que no vamos? Sí, sí. Porque igual no nos va bien. Claro. Bueno, si la invitación es muy formal, mínimo de 30 días. Si es muy formal, vamos a un cóctel, a una embajada, a una cena de negocios en la que se va a hablar de política, de diplomacia o de cosas realmente importantes, 30 días. Las agendas de las personas que se dedican a estas cosas pues son agendas que están siempre, siempre llenas. En el caso de los amigos, pues el tiempo se reduce. Quiero decir, a un amigo con toda tranquilidad le puede decir un par de días o tres antes si realmente quieres que vaya: oye, vamos a hacer esto, vamos a cenar en casa, vamos a hacer una barbacoa y pasarlo bien. Con 3 días vale. Yo creo que es necesario mucho más. Claro, porque además los amigos, el problema que tienes es que si con los amigos le avisas 30 días antes, igual 48 horas antes tienes que recordarlo. Claro. Sí, ¿no? Sí, pero ¿qué sí pasa, esto también suele ocurrir. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos confirmado nuestra asistencia, pero decimos, oye, mira, que al final no puedo ir porque me ha surgido un imprevisto? ¿Cómo debemos comunicar este imprevisto? Pues en el caso de los amigos, con toda naturalidad. Es decir, me surge un imprevisto, estoy enfermo, tengo enfermo a mi pareja, tengo que atender asuntos que requieren mi presencia. Oye, me vas a disculpar, no puedo asistir. Claro. En el caso de actos más formales, es necesario contestar en la misma forma en la que te invitaron. Es decir, si te invitaron por escrito, lo lógico es contestar por escrito. Normalmente se proporcionan correos electrónicos para que confirmes tu asistencia o lo contrario. O una vez confirmada,
pues tengas que deshacer esa confirmación. El correo electrónico es muy correcto en esta ocasión y en los tiempos en los que vivimos, pero hay que decir que vamos o que no vamos, porque el anfitrión tiene que hacer sus cálculos, ¿no? Uh-huh. Y tiene que hacer su distribución de comensales en la mesa, y entonces... Claro. Una mesa con una silla o dos sillas vacías porque el invitado no se ha dignado a contestar a tu invitación, pues además de una descortesía, pues es un quebranto para la organización que quiere y que desea el anfitrión. Una vez que hemos dicho sí que vamos, o sí, que sí que vamos. Pues vamos. Pues vamos, ¿no? Pero debemos llevar un detalle. O perdona, o a lo mejor, si hemos dicho que no, tenemos también que enviar un detalle, ¿o no? Claro, regalos, regalos. Bueno, si hemos dicho que no, no es necesario enviar detalle. Pero lo cortés no quita lo valiente. Es decir, si queremos agradecer de verdad y acompañar a la disculpa un pequeño detalle, pues eso no está de más. En cuanto a... oye, ya se me ha ido la... Tema regalos, ¿no? Tema regalos. Más que nada para cuando invite a Sergio, que Sergio vaya buscando algo. Depende de la cultura. Por ejemplo, en fin, en una cultura árabe, pues es improcedente enviar flores. Claro. Pero, o llevar vino. O cordero, tampoco no. Claro, no, cordero sí. Cordero sí. Bueno, eso sería por lo que comemos. O sea, embutido. Pongámonos en algo más sencillo, más cotidiano para nosotros, nuestra cultura española. Sí. Nos invitan a una cena unos amigos. Bueno, pues lo correcto es llevar una botella de buen vino. Que el anfitrión, fijaros, esto es muy importante. Si yo llevo vino, el anfitrión está obligado a abrir la botella que yo llevo. Claro. Porque puede ser, normalmente... El vino que se lleva como regalo suele ser un buen vino, no vamos a llevar uno de Tepic. Entonces, si el anfitrión no abre el vino que nosotros llevamos, pues nos está diciendo, oye, te voy a poner el vino amarillo que yo tengo. Es que y es un este tacaño. Que tú me has traído, me lo reservo para más adelante. Un postre también es bienvenido. Estamos hablando de comidas entre amigos. ¿Eh? No es muy apropiado que en una comida formal, en la que... Uh-huh. Más que amigos, podemos ser hasta rivales, ¿no? En el mundo de los negocios, en el mundo de la política, llevar algún tipo de comida o de bebida. Pero, sin embargo, sí que es bueno, cuando hemos finalizado, agradecer a la persona que ha organizado, que suele ser la pareja del anfitrión, la anfitriona, agradecerlo de alguna manera, ¿no? Pues algún detalle, algunas flores, hay que tener cuidado con las flores, con el número de ellas, los colores y el significado, porque no es lo mismo una rosa roja, ¿verdad? Que un ramo variado. No es lo mismo el significado. ¿Y el número de flores también? Sí, mira, por ejemplo, el número... Creo, por ejemplo, en China hay un número que suena igual que muerte en China. ¡Ay, qué fuerte! ¿Vale? Entonces, los chinos son muy, 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 muy cuidadosos con estos detalles. El número de flores, el color de las flores, porque le buscan un significado que sea el que tú quieras. Y una cosa es la intención y otra cosa muy diferente es el resultado que tengas. Aunque tu intención sea buena, el resultado puede ser nefasto. Claro. Hablando de regalos y ya para acabar este bloque, porque seguimos con la invitación y tal y cuando llegamos, pero sabemos que tú tienes una forma de regalar muy española. Sí. Yo cuando viajo, normalmente viajo para trabajar mucho a América y siempre llevo dos o tres botellas de vino y dos o tres abanicos. Y quedo como, en fin, se agradece. Como el rey del mambo. Juan de Dios, en el aeropuerto pensarán, este hombre pasa mucho calor. Mira, en el aeropuerto en alguna ocasión se han alegrado de que yo regale vino y abanico. ¡Ah, qué bien! Claro. Porque cuando he llegado al aeropuerto me he dado cuenta de que no llevaba ni vino ni abanico. Y lo has tenido que comprar ahí. Fíjate. En una ocasión recuerdo que compré un delantal
que tenía motivos muy españoles, de sevillanos, y que, con lunares rojos y un toro muy, muy español. Y se lo regalé a modo de casi con una broma, claro, a un buen amigo mío de Paraguay, que es el jefe de protocolo de la Corte Suprema de Justicia, claro, y quedó súper encantado. Hombre. Con eso algo que yo pensaba que digo, me voy a reír de él. No. Claro. Se fue. Es que pero ese tipo de regalo solo se lo puedes hacer una amistad o algo muy cercano. Porque tú imagínate que a Sergio lo invitan al Palacio de Zarzuela y regala un delantal así. No puedes. No creo que... No puedes. No creo que me inviten. Que también. De rollo. Es probable que en algún momento, porque el Palacio de la Zarzuela, cuando tiene grandes recepciones, invita a diferentes representantes de la sociedad española, sí, de la cultura, del cine, de la política, en fin, a muy diversos representantes, pero en esos casos no hay que regalar. Ahí ya no. No es necesario. No. Además, no lo admitirían. Claro, porque, claro, no sé si sabes que en el caso de los funcionarios y los miembros que tienen un salario del Estado, están obligados a no recibir regalos que estén valorados por encima de los 50 euros. Caray. Todo tiene que estar... Si no puedes rechazarlo, obviamente. Mm. Imagínate al rey que le hacen multitud de regalos. Sería una descortesía, claro, recibirlos, pero el rey y todos los funcionarios, todos, están obligados a depositarlos e inventariarlos como un bien que queda a nombre del Estado español. Caramba. A nombre de todos los ciudadanos. Sabíamos. Vamos acabando, Elena, porque te queremos saber un poco qué pasa cuando nos sentamos en la mesa, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo nos sentamos? Es decir, ¿cómo sería lo correcto, si matrimonios juntos o no? Y algo muy importante, ¿cuándo nos vamos de esa fiesta? ¿Cuándo nos tenemos que retirar? Bueno, muy rápidamente la distribución. La distribución es la siguiente. Utilizamos siempre lo que denominamos el descanso marital. Es decir, nunca distribuimos a los comensales por parejas, sino que las colocamos diametralmente opuestas. Muy bien. ¿Verdad? Sí. Esto es muy importante. Y en el caso de estaría una mujer... Sí. Y a su alrededor dos hombres y un hombre y a su alrededor dos mujeres. Siempre son intercalado. Pares, exactamente. Uh-huh. ¿Y cuándo nos vamos? Pues en algo que es muy cotidiano, muy familiar, muy de entre amigos, está bien permanecer un largo rato quizá con las copas. Uh-huh. El anfitrión va disminuyendo. Cuando alguien actúa bien de anfitrión y llega el momento de despedir, en el que él cree que hay que despedir a sus invitados, los momentos de conversación van decayendo. Ya, tiene razón. El servicio, por ejemplo, si estamos tomando una copa después de una cena, que es lo lógico en una reunión de amigos, ya no se dicen ¿quieres otra? Y un buen invitado debe entender que ha llegado el momento en decir, nos vamos a marchar, que descanséis, muchísimas gracias por este rato que hemos pasado tan agradable con vosotros. En las cenas formales incluso está entre los 45 y la hora, 45 minutos y una hora, porque después de la cena se suele formar, se suele también servir un café, uh-huh, en algunos casos incluso fumar cigarros con licores y todo esto, no más de una hora. Antes de que comiencen los gestos del anfitrión para avisarnos, oye, empezar a marchar, lo elegante es que el invitado empiece a hacer su retirada. Y normalmente cuando un invitado detecta esto y se empieza a marchar, el resto de los invitados también lo consideran y se retiran. Es decir, una cuestión de buenas maneras. No hay que apurar a que los pobres anfitriones hagan un bostezo. No hay que llegar a eso. Bueno,
que un anfitrión bostece es una señal de muy mal gusto, creo yo, de que está aburrido. También de un invitado, eso, ese gesto de estoy aburrido, claro, ¿no? Claro, que, claro. Que, el sentido común manda en estos, observar, en estos casos. Observar. Juan de Dios, eso. Muchísimas gracias Muchas por estar gracias. Hoy con nosotros y volver de vacaciones aquí en Sensa Control. Un abrazo. Otro para vosotros. Gracias. Gracias.